Bueno, acá don Rodrigo a sus órdenes de nuevo. Endulzamientos simultáneos. Esta pregunta hoy la recibí una vez, hace 2 días otra persona me lo preguntó. Rodrigo, si hago dos endulzamientos simultáneos, ¿va a tener más fuerza mi trabajo? ¿Por qué me pregunta esto la persona? Porque empezó hace 10, 15 días a trabajar con un brujo en el cual confía, entonces hoy me dice, mire, vi su canal, me parece una buena persona, le quiero pagar a usted también. ¿Hace el endulzamiento? La respuesta es no, porque no tiene razón de ser, no tiene sentido. Además, digamos, se mezclan las energías de los brujos, se mezclan a veces las entidades, la energía que generan los rituales de cada brujo, las maneras de trabajar se mezclan. Y no es que necesariamente uno puede decir, si trabajo con un brujo me va a ir bien, si trabajo con dos brujos me va a ir todavía mucho mejor que bien. No necesariamente es así. En la mayoría de los casos no es así. Porque cada brujo tiene su forma de trabajar, sus energías, sus conexiones, sus guías espirituales, sus maestros, sus entidades. Eso depende de cada persona que haga este trabajo. Además, las cosas se confunden porque podríamos empezar dos endulzamientos con dos brujos distintos y yo un día digo, hay que hacer esto, hay que no tener contacto con el ex. Y supongamos que la otra persona dice, sí, yo recomiendo que haya contacto. Entonces se contraponen los consejos de los brujos. No sirve, no sirve, no se va a ir más rápido. Si no, sería cuestión de contratar 10 brujos a la vez y el problema se arregla en 24 horas. Entiendo que esto le puede parecer una tontería a mucha gente o muy obvio, pero mucha otra gente no lo ve tan obvio esto, de hecho lo preguntan. No hay preguntas tontas, hay personas que son tontas y que no se atreven a preguntar. Yo prefiero que la persona me pregunte. No hay ninguna vergüenza en preguntar, pero siempre pido que la persona vea un poco mi canal para entender, también para no perder tiempo yo ni hacérselo perder a la gente. Entonces, trabajo simultáneo con dos brujos no, porque se mezclan las energías, se mezclan los rituales, se mezclan los conocimientos, se mezclan las entidades. No es lo mismo que usted contrate un brujo pactado con la Santa Muerte que un brujo como yo que no tiene absolutamente nada que ver con la Santa Muerte y que trabajo con otra vibración. Energéticamente vamos a chocar. Eso punto número uno. Punto número dos. La persona que me consultó 2 días atrás me dijo, Rodrigo, hice un endulzamiento con una persona, después con otra, después con otra, después con otra y ahí me pasaron cinco. Lo contrato a usted y esto toda la semana una vez pasa. ¿Qué dice usted? No, porque está muy manoseado todo. O sea, cuando esto pasa, yo le digo manoseado, o mi mamá eso le decía mareado, está muy mareado energéticamente la situación y la persona. No se trata de estar una semana con un brujo, otra semana con otro brujo, otra semana con otro brujo. Ahí usted tiene el problema. O sea, está todo mareado, muchas energías, muchos rituales. La persona dijo, sí, pero son todos de magia blanca. Ok, son todos de magia blanca. Así fuera de magia blanca, son energías distintas, saberes distintos, brujos distintos, rituales distintos, manera de ver las cosas distintas. Entonces, me parece que cuando sucede eso, uno tiene que abstenerse de contratar otro brujo, por lo menos por un tiempo, y ver qué pasa un poco. Porque también, si la persona hizo un trabajo y después otro y después otro y después otro, y todo fue en un mes y medio, por ejemplo, es casi todo como simultáneo, demasiado rápido, no funciona, al revés, en vez de ser positivo todo eso, termina siendo negativo. Entonces, yo aconsejo que antes de tomar la decisión de otro endulzamiento más, descanse un mes. Esa es mi opinión. Si usted conecta con un brujo, vea un poco los videos, vea cómo el brujo piensa. Y si usted conecta, consúltelo al brujo. Si usted no conecta, no lo consulte, por más que conteste una pregunta gratis, porque no funciona. Porque le va a decir cosas que le van a perturbar la tranquilidad, porque no va a dar el consejo adecuado. Y todos conectamos, todos los brujos conectamos con personas que vibran en un determinado nivel. Entonces, el que me busca a mí no va a ir a buscar a la Pantera Negra de Houston. Es lógico. Ahora, es probable que la gente que busque a la Pantera Negra de Houston en algún punto me busque a mí. ¿Por qué? Por una cuestión evolutiva, no porque yo sea mejor que la Pantera. Simplemente que yo planteo y hablo de otras cosas distintas
Y no a todo el mundo le digo lo mismo, que hay que hacer un amarre, ni trabajo con la Santa Muerte, ni manejo ese tipo de energía. Entonces, conozca un poco a la persona. Si la persona resuena, usted siente que la persona puede ser la adecuada, pero piénselo, no se apresure. No es cuestión de que usted encuentre a la persona y pague. No, usted tómese 2, 3 días, una semana y piense. Ahí, en todo caso, hable con la persona, ahí la contrata. Pero tómese un tiempo para pensar, no se arrebate. No se arrebate, no tome las decisiones desde la desesperación. Sí, entiendo que es difícil. Siguiente caso, personas que contratan un amarre, después se dan cuenta que el amarre no es bueno, después hacen un endulzamiento, el endulzamiento no le da resultado, después leen por YouTube que lo más poderoso es el amarre, entonces van a hacer un amarre. No da resultado. Después, como se quedan sin dinero, van y hacen un amarre gratis que ven. Por ejemplo, el amarre del café, del banano, de esto y del otro, que hay miles de amarres inventados como un producto de marketing para un montón de gente desesperada por YouTube. Después llega a la conclusión de que quizá el amarre fue malo, junta un poco de dinero y paga un endulzamiento. Basta de contratar brujo. Basta de contratar brujo. No, pero es que ahora yo me di cuenta que el endulzamiento hay que descansar, hay que saber que cada situación tiene que descansar cuando uno le mete tanta energía distinta y cuando uno hace las cosas mal. Lo primero de todo es uno mismo recuperar un poquito de equilibrio para tomar una decisión coherente. Entonces yo lo que noto es mucha gente trabajando con muchos brujos, consultando a muchos brujos. Un día piensa una cosa, otro día otra distinta. Entonces todo eso lo que hace es atraer algo no bueno, no positivo a la vida de uno. Entonces con esto creo que contesto algunas cosas que me vienen demandando de trabajos y de endulzamientos y de amarres y de cuestiones de trabajo simultáneo o de una seguidilla de brujos con los cuales ha trabajado. Hay que parar por un tiempo, reencontrarse uno mismo, calmar un poco la mente, equilibrar la energía, estabilizarse y después ver qué se hace. Pero no hay que seguir contratando brujos.